Tras el parón vacacional, el líder socialista vuelve a la carga contra el gobierno municipal. Les acusa ahora de ser incapaces de solventar la reparación del puente del Arenal y gastarse el dinero en cosas menos importantes. Juan Pablo Durán pide la reapertura del puente para septiembre. El número de atropellos en la capital se ha incrementado en los últimos dos años y supone el 14% de los accidentes de tráfico. Solo en el mes de julio, 66 personas fueron atropelladas. El ayuntamiento ya ha puesto en marcha un plan especial para paliar estas cifras. La Junta de Andalucía pretende promover el comercio de cercanía a través del quinto plan de fomento del comercio interior. Ya se han producido las primeras reuniones con Comercio Córdoba que preceden a otros encuentros con las mesas de trabajo del sector. El Partido Socialista acusa al Gobierno Municipal de ser incapaz de solucionar los problemas inesperados como la reparación del puente del Arenal. Los socialistas defienden que esta arteria principal de la capital debe reformarse antes de que empiecen las lluvias otoñales para no engrandecer el problema de tráfico que ya supone. Dice el grupo local que la reparación debe estar lista antes de que comience el curso escolar, puesto que el plan de tráfico que ha implantado el Ayuntamiento hasta que se solucione el futuro del puente es ineficaz ahora mucho más cuando llegue septiembre. También recalcan que es inaudito que desde el Gobierno municipal se culpe a la subdelegación del Gobierno en Córdoba de no acabar con los saqueadores de patrimonio público, motivo por el cual la policía mantiene abierta la hipótesis de que el incendio fue provocado. Comicidas señalan los socialistas ante un problema muy grave y desgraciado. Ahora va a tener la culpa de lo que ha pasado en el puente del Arenal Juan José Primo Jurado, el subdelegado del Gobierno, que parece que ha sido incapaz, según Nieto, de proteger a los saqueadores de los bienes públicos que tiene esta ciudad. Bueno, si no fuera por lo serio del tema y por la importancia que tiene la arteria que significa el puente del Arenal para esta ciudad, resultaría chistoso que al final el alcalde del Partido Popular culpe al subdelegado del Gobierno de ser incapaz de poner freno a los saqueadores que tiene esta ciudad, cuando no de cables, cuando no de chapas de cobre o cuando no de chapas de un puente como es el caso que nos ocupa. El portavoz del Grupo Municipal ha insistido en llevar a cabo una reunión de una comisión que valore la reforma urgente del puente del Arenal y ha criticado los problemas económicos que plantean los populares para arreglar esta infraestructura. Dice que sí hay dinero para otros proyectos, como el del Centro de Congresos, mucho más para este tipo de incidentes a los que ya se han enfrentado otros gobiernos anteriores, por ejemplo, con las inundaciones, y para los que se han creado partidas presupuestarias especiales. El Partido Socialista pretende impugnar el pliego de condiciones del Centro de Congresos aprobado por el Gobierno local mediante decreto la semana pasada. Los socialistas consideran que es una tomadura de pelo al Pleno, ya que es prácticamente imposible que un estudio de arquitectura tenga listo el proyecto para presentarse a concurso público antes del 2 de diciembre. El portavoz local del partido afirma que lo que ha hecho el Partido Popular es asegurar que el proyecto lo realice el mismo arquitecto que ejecutó el estudio previo al pliego de condiciones. De esta forma, el PSOE se suma a Izquierda Unida en la hipótesis que ya planteara su portavoz al conocerse la aprobación del pliego. ¿Qué significa todo esto? Pues significa todo esto que está hecho como un traje a medida. Es un traje a medida lo que se ha hecho de pliego de condiciones, que evidentemente seguro que dará las mismas consecuencias que todos venimos denunciando desde el inicio de este procedimiento. Y es que este procedimiento estaba predeterminado por un convenio que se lleva a escritura pública registrado ante notario, que establece con determinación que la sección de ese pabellón viene también determinada por un proyecto concreto que hace un arquitecto por todos conocido de esta ciudad. Durán insiste en que el edificio del Parque Joyero es un timo porque está en ruinas y sufre numerosos problemas que se deben reparar ahora. También se queja de que la obra parcial y redacción del proyecto lleven aparejada la misma cantidad de dinero, 1,5 millones de euros, y de que no esté limitada la parcialidad de la obra. Una vulneración total de la filosofía del proyecto a su juicio, que además no puede realizarse sin que se le dé un estudio de las deficiencias del edificio a los arquitectos, algo que el Gobierno municipal no ha facilitado. Porque es una tomadura de pelo este pliego de condiciones. Es, además, una tomadura de pelo que, aunque no incumple la ley, bastaría que además la incumpliese
Lo que sí vulnera es su filosofía, la filosofía con la que se hace este pliego de condiciones sobre la ley de contrato del Estado. Hoy mismo el PSOE ya se ha puesto manos a la obra para tratar de impugnar el pliego de condiciones. De momento solo han presentado una serie de alegaciones al documento que pasan porque el Pleno apruebe el cambio de ubicación del centro de congresos, que se reforme el PGOU o que se practique un estudio de viabilidad desde el Consorcio de Turismo. Los atropellos de peatones suponen un 14% de los accidentes de tráfico en la capital. En los últimos dos años se han registrado 295 atropellos, 66 de ellos se han producido solo durante el pasado mes de julio. Tres de estos atropellos se saldaron con víctimas mortales, ya que este tipo de accidentes conlleva lesiones mucho más graves que las que se producen tras el choque de dos vehículos en vías urbanas. La probabilidad de fallecimiento es del 22% si la colisión se produce a menos de 40 km por hora, una probabilidad que alcanza el 71% si el atropello se produce a 50 km por hora y que llega al 95% si el vehículo circula a una velocidad superior a los 60 km por hora. Los atropellos a peatones sufren una tendencia al alza en los últimos años, por lo que desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha un plan de seguridad vial urbana que tiene como objetivo reducir el número de víctimas en un 30%, así como acabar por completo con el número de fallecimientos. También se ha puesto en marcha el estudio de jerarquización del viario de la ciudad con el fin de proteger los cruces y lugares de más riesgo y volumen de tránsito de peatones, con medios como pasos de cebra o mejoras en la calzada. La Junta de Andalucía asegura que el quinto plan integral de fomento del comercio interior supondrá un impulso para el comercio de cercanía, puesto que recogerá la realidad del sector y las medidas a poner en marcha para tratar de paliar la situación que vive esta actividad comercial. El Gobierno autonómico ya ha mantenido una reunión con la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio, más conocido como Comercio Córdoba. Primera reunión, pero no última, ya que desde la Consejería de Turismo y Comercio se han anunciado nuevos encuentros con las mesas de trabajo creadas en el marco de proceso de este plan con el fin de tomar contacto con el sector. La actividad comercial en Córdoba lleva ya 3 años consecutivos de bajada, preocupación fundamental que ha sido trasladada a la Junta desde los comerciantes. Por su parte, el Gobierno andaluz apuesta por la consolidación de los centros comerciales abiertos existentes y la creación de otros en distintos municipios como una fórmula en la que viene trabajando el sector codo con la consejería para dar visibilidad al comercio de cercanía. El asociacionismo, dicen, permite llevar a la práctica estrategias de gestión que favorecen la viabilidad de la actividad comercial. Asimismo, desde la Junta se ha anunciado la primera edición de los Premios Andalucía del Comercio Interior, cuyas candidaturas se pueden presentar hasta el próximo 13 de septiembre. Con ello se pretende reconocer a las empresas en su labor de desarrollo comercial y modernización social, a los ayuntamientos por sus actuaciones de renovación urbana orientadas a favorecer la actividad comercial de las ciudades, a las asociaciones comerciales promotoras de centros comerciales abiertos y a aquellos trabajadores que destacan por su trayectoria profesional en el sector. La Diputación de Córdoba pondrá en marcha 2 nuevos programas contra la exclusión social con ayudas por valor de 2 millones de euros. A través del Instituto Provincial de Bienestar Social, el Partido Popular ha creado un proyecto de consolidación de ayuda a domicilio y otro de adecuación funcional del hogar. Estas 2 iniciativas se llevan a cabo después de que la planificación inicial del año IPBS haya sido revisada, modificada y ampliada para que sea un instrumento útil para la ciudadanía de la provincia y dar así cobertura a las necesidades básicas. Tras esta revisión se han producido también modificaciones presupuestarias que aumentan de manera considerable las cuantías de los programas tradicionales, como los de ayuda económica a las familias, emergencia social y empleo social. El programa de consolidación de ayuda a domicilio comenzará en breve para beneficiar a todas aquellas personas dependientes que tienen solicitada la ayuda a domicilio pero que no la tienen concedida por parte de la Junta de Andalucía y a todos los trabajadores que tienen reducción de horas en el servicio de ayuda a domicilio. En cuanto a la adecuación funcional del hogar, está dirigido a personas o familias en régimen de exclusión social de municipios menores de 20.000 habitantes, contemplando medidas e intervenciones que favorezcan y ayuden en el tratamiento de problemáticas relacionadas con la vivienda. Los principales beneficiarios de estos programas serán familias con menores a su cargo, víctimas de violencia de género y mayores que vivan solos. Además, podrán optar a ambos planes simultáneamente. Unas ayudas muy necesarias para luchar contra la exclusión social que se señala desde el propio IPBS.
Desde el Instituto Provincial de Bienestar Social se está trabajando para que este programa pues, se pueda poner en funcionamiento cuanto antes y pueda beneficiar a todas aquellas personas que son dependientes, que tienen solicitada la ayuda a domicilio, pero que no la tienen concedida por parte de la Junta de Andalucía. Así que el programa va a beneficiar a esos dependientes que no tienen resolución de la Junta de Andalucía y también a todos aquellos trabajadores que en estos momentos pues, también tienen reducción de horas en el servicio de ayuda a domicilio. Se concederá un máximo de 1.700 euros por ayuda para obras de adecuación y rehabilitación de la vivienda, consistentes, por ejemplo, en tabiquería o eliminación de humedades. También se otorgará un máximo de 1.300 euros para la adquisición de medios materiales e instrumentales que permitan la movilidad o favorezcan la autonomía, así como para aquellas actuaciones que mejoren las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual del beneficiario, como mobiliario básico adaptado, camas o grúas elevadoras. El Otoño Cultural Cordobés calienta motores para su próxima edición. Contará con un programa donde el flamenco, la música, la ópera, la poesía y el cine, entre otras disciplinas artísticas y actuaciones, llenarán los meses de septiembre, octubre y noviembre. Como preámbulo del otoño, la ópera volverá al Gran Teatro con uno de sus títulos más emblemáticos de la historia del teatro lírico, La Traviata, y en el Bicentenario el Nacimiento de Verdi. Las representaciones serán los días 13 y 15 de septiembre y contará con la colaboración de la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera. Porque es lo más inmediato, con el elenco, sabéis que va a estar encabezado por Carmen Romeo en el papel de Violeta y José Luis Sola en el de Alfredo, que son los roles principales de La Traviata, con la orquesta, con el coro de ópera de Córdoba, con una producción de 5 entidades. Hoy en día eso es lo más normal, las producciones propias que en otro tiempo a lo mejor podían hacer determinados teatros, ya están dejando paso a colaboraciones de teatros porque evidentemente es una cosa que aligera los costes y permite a ciudades de tipo medio, como puede ser Córdoba, puede ser Oviedo, Las Palmas, San Sebastián, Pamplona, etcétera, ese tipo de ciudades permite acometer producciones que en otras circunstancias sería mucho más difícil. El sábado 21 de septiembre, Vicente Amigo actuará en el Teatro de la Cerquía para presentar su último trabajo, Tierra. Una nueva edición de Cosmopoética dará comienzo dos días después, el día 23 de septiembre, y se prolongará hasta el día 6 de octubre. Este año se va a caracterizar por su carácter abierto, tanto por llegar a nuevos escenarios de la ciudad como por involucrar a los más diversos colectivos, para que de esta manera tengan una primera aproximación a la poesía o puedan tener a su alcance las herramientas necesarias para desarrollar sus cualidades. Se otorgará especial importancia a la figura de Luis Cernuda en el 50 aniversario de su muerte, así como al poeta griego Constantino Cavafy, con motivo del 50 aniversario de su nacimiento, y al cordobés Pablo García Baena, quien ha recibido recientemente el premio de poesía Federico García Lorca. Con motivo del 10º aniversario de Cosmopoética, en esta edición se hará una antología que reunirá a todos los autores extranjeros que han participado en este acontecimiento desde su inicio, bajo el título Poetas del Mundo en Córdoba. Se agrupará la obra de un total de 135 poetas de 52 países. Una novedad este año es el número de talleres, el doble que en ediciones anteriores, un total de 6 actividades formativas donde se incrementará la participación ciudadana, como la posibilidad de aprender las más diversas técnicas de escritura, encuentros de mesa y lectura, encuentros con autores consagrados que tendrán como escenario el Gran Teatro, el Teatro Góngora, la Facultad de Filosofía y Letras, el Palacio de Viana, la Casa Árabe o la Casa Oribe, entre otros. Pocos días después, tras finalizar el encuentro poético, será el cine el que ocupe el protagonismo con la agenda cultural de la ciudad. El Festival de Cine Africano cumple su 10ª edición, la segunda que se hará en Córdoba. Organizado por Altarab, la capital volverá a asomarse a este continente poco conocido, bajo el prisma de los realizadores autóctonos. El 2 y el 16 de noviembre tendrá lugar el Festival de Piano Rafael Orozco, con 10 conciertos. También los primeros días de noviembre se celebrará un otoño de novela, que congregará a destacadas plumas de la novela histórica y otros géneros. El mes cerrará con otra cita literaria, el 11 Seminario de Poesía, y se fallará el 21 Premio de Poesía Ciudad de Córdoba, Ricardo Molina. Pero sin duda, la gran cita del otoño tendrá como protagonista el 20 Concurso Nacional de Arte Flamenco. El concierto de Vicente Amigo, del día 21, será el preámbulo, será el pistoletazo de salida a ese otoño flamenco que queremos tener y que tenga como gran colofón el día 30 de noviembre, cuando tengamos la gala de ganadores del concurso nacional que tiene su 20ª edición.
se celebrará entre el 10 y el 30 de noviembre y constará de distintas fases del concurso, prueba eliminatoria, opción a premio y final, así como de un amplio programa de actividades que incluirá espectáculos, recitales y exposiciones. Y vamos a poner un programa alrededor del concurso que se llama Flamenco en Red, que va a llegar a varios sitios de la ciudad, a varios sitios no habituales, y otros habituales, pueden ser desde peñas a centros cívicos, a barrios, para que no todo se polarice en las actividades, digamos, de más fuste que puedan tener lugar en el Gran Teatro en ese periodo que va del 10 al 20. Una fiesta que se celebra cada 3 años desde 1956 y que a lo largo de su historia ha alumbrado a numerosos talentos del baile, el cante y la guitarra, muchos de los cuales ya son hoy parte de la historia de este arte. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 22 de agosto. 1, 3, 8, 9, 29, 36. Número complementario 31, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 23.656. 2, 3, 6, 5, 6. Y esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 24 de agosto en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, rondando una máxima de 39 grados y una mínima de 20. Los vientos soplarán de componente oeste flojos con algún intervalo de moderados por la tarde en la campiña.